todo este año va a ser muy extraño. Por fin termina este maldito 2020. Mantenemos esa especie de angustia constante ante el incierto futuro de la pandemia. Y hasta el rey tiene un marrón muy importante. Y no me refiero a lo delicado de la situación del rey emérito, que también. Me refiero a que pocas veces en la época moderna el jefe del Estado ha pronunciado un discurso de Navidad en una situación política como esta. En concreto, con una significativa parte del Consejo de Ministros dedicados a acabar con él. Ese es el gran problema, no su padre, el rey emérito. Recuerdo hace años una regla no escrita por la cual los discursos del rey no eran comentables en plan tertulianeo público. Tan solo aparecía al día siguiente el Anguita o el Anasagasti de turno para decirlo de siempre, la verdad. El resto, un silencio protocolario y un aplauso correcto. Bien, ese panorama ha cambiado radicalmente. Ahora comentamos antes, durante y después. Pablo Iglesias, desde el ordenador del despachito en el casoplón de Galapagar, fue más allá y anticipó incluso de qué vamos a hablar en la mesa. La próxima semana es Nochebuena y habrá, como todos los años, un discurso televisado del jefe del Estado. Sospecho que este año muchos compatriotas que estarán escuchando ese discurso se van a hacer una pregunta. Se van a preguntar si son monárquicos o son republicanos. Y creo que ese debate se va a dar en muchas casas, en muchas familias. Se va a hablar, pues lógicamente, de un año enormemente difícil. Todo esto leyéndolo de que se le iban los ojos. Sospecho. ¿Qué manera de hablar es esa, por Dios? Luego cuando un chavista habla de compatriotas, yo sinceramente me echo a temblar. En fin, como para ponernos a discutir entre la monarquía y la república, con Pablo Iglesias como telonero, lo que no faltaba. Bueno, el problema del rey Felipe VI, el problema de la institución, de la casa y del futuro, no es el rey Juan Carlos, que en lo personal, por supuesto, supone un problemón. El auténtico lío de la jefatura del Estado es que quieren derrocar la propia forma de jefatura del Estado. Y no es que lo quieran hacer los notas habituales, que también. El problema es que son notas, se sientan en el Consejo de Ministros y tienen al gobierno de España cogido de sálvase a la parte. Y lo saben todos los protagonistas del sainete, de la tragicomedia o del drama de esta nuestra España. Lo que ocurre ahora, la enorme diferencia de este año respecto a los últimos 40, es que desde casi lo más alto se pretende aniquilar el régimen del 78 y para ello, lo más eficaz, simbólico e importante, al jefe del Estado, con el paraguas de la República, de las republiquetas, que dijo Felipe González. Algunos de los que están atacando a la monarquía quieren sustituir la monarquía, entre otros está Pablo Iglesias pregonándolo, ya que me preguntaban antes por Iglesias, por una república plurinacional, con derechos de autodeterminación. Esta monarquía que yo califiqué de republicana, la prefiero a una republiqueta como las que algunos pretenden. En este sentido, cuando Pablo Otegi y Rufiano Puigdemont claman por sus repúblicas, ¿a cuál se refieren? ¿A la República Socialista Abertzale que ETA pintaba en sus dianas? ¿A la República Francesa? ¿A la República Democrática del Congo? ¿A la República Popular de China? ¿A la República Bolivariana de Venezuela? ¿A la República Democrática Alemana? ¿A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿O a los republicanos Reagan, Bush y Donald Trump? Mira, estos republicanos independentistas catalanes o herederos de ETA, estos republicanos chavistas solo quieren una cosa: mandar ellos como líderes supremos de sus respectivas republiquetas. La gran diferencia es que el presidente del gobierno le ríe las gracias. Ah, y mi postdata, si no lo digo, reviento. Me pareció absolutamente vergonzosa la imagen del rey entregando el premio Cervantes al poeta catalán Xavier Margarit de tapadillo, en secreto, para que nadie de Barcelona se enterara de que estaba allí. No se fueran a enfadar Junqueras y el lunático de Waterloo. Los reyes en Barcelona, acompañados por un señor que dicen que es ministro de Cultura, creo, entregando el premio Cervantes por lo bajini, con la excusa del COVID y con la vergüenza de que el jefe del Estado tiene que visitar Cataluña escondido para que no se enfaden los golpistas.